lado y del otro, cosas que nunca me había puesto a darle vuelta. Para mí ha sido altamente instructivo. Y bueno, quiero invitar a la gente que está siguiendo la transmisión a través del internet a que mande sus preguntas, que me harán llegar acá a la mesa y las podremos leer sobre lo que aquí ha ocurrido. Solamente y porque no me aguanto las ganas y además el micrófono es poder. Quiero decir que me sorprende la profundidad del asunto a debatir, porque de alguna manera nos ha llevado hasta el punto de reflexionar quiénes somos como país y qué es lo que queremos de nuestro país, ¿no? Ahora, además que estamos próximos a los periodos de elección y esto es una pregunta vigente y esto llega hasta lo más profundo de lo que somos, ¿no? Así de importante es. Entonces, bueno, sin robar más cámara, me gustaría hacer una ronda de preguntas, pero sin traicionar a quien está en el internet, sí, ahora voy con ustedes, vamos a alterar el orden y vamos a hacer la primera pregunta que viene ya del internet. Entonces, pregunta Bianca Yoko para todos los ponentes. ¿Saben de primera mano si los campesinos rechazan o aceptan las semillas transgénicas y por qué? Creo que ya se habló un poco de eso. Una por una, pero ¿cuánto quieres? Bloque de preguntas. Bloque de preguntas. Ok, entonces vamos a ver para que yo vea las manos. Uno, dos, tres, cuatro. Ok, vamos a comenzar ahí. Uno, dos, por proximidad. Uno, dos, tres. Tres y cuatro allá atrás. Bueno, primero, muchas gracias. Yo creo que fue una ronda de presentaciones muy, pues, llena de profundidad, como dices. Yo voy a hacer rápidamente un par de preguntas a cada uno de los ponentes. Lev Jardón, bueno, me encantó tu presentación. Sí quisiera aclarar que en esta aseveración que hiciste de que la correlación no implica causalidad, estoy completamente de acuerdo. Pero esa gráfica que mostraste viene de un artículo donde se encuentran patrones de aumento de muertes en Estados Unidos, con respecto a lo largo del tiempo, con respecto, bueno, al mismo tiempo que se grafica el aumento en la extensión de transgénicos cultivados y sobre todo el uso del glifosato, en torno al cual ya han avanzado las investigaciones sobre mecanismos, y son más de 22 enfermedades asociadas a estas muertes, y casi todas ellas, menos el autismo, que es un misterio para todos, y que esa gráfica no solamente se publicó en esa revista de la cual tú tomaste esta, sino se tomó de una de Nature previa, que está aumentando a niveles alarmantes. Y en todas estas enfermedades, cáncer de riñón, de hígado, de páncreas, etcétera, se asocian con órganos y sistemas que tienen que ver con cómo lidia el cuerpo con los tóxicos. Yo no creo que haya una causa simple, ¿no? Pero hay cierto, esta repetitividad sí me empuja a pensar, porque el disparo exponencial coincide justo con la liberación de los transgénicos en Estados Unidos y hay investigaciones ya de los mecanismos que implican sobre todo al glifosato, no como causa simple, sino enmarcada en una red compleja de interacciones. Entonces, bueno, comentar sobre esto y que eso quede aclarado. La cuestión, en el contexto de la cuestión que clarísimamente mostraste, cómo las variedades nativas de polinización abierta tienen bloques de recombinación mucho más cortitos que las variedades, y qué implicaciones tiene esto a la dinámica tanto genómica como poblacional de los insertos de transgenes, que por cierto no son cualquier insertos, son insertos con secuencias que facilitan la penetración al ADN y que implican mutabilidad diferencial, eso ha sido demostrado por grupos, por grupos ingleses. Y ahí lo que me gustaría es, como asististe a la plática de Sol, preguntarte que elabores un poco, porque te faltó tiempo, si es posible,
sobre una reinterpretación de lo que nos dijo la encargada de bioseguridad de este país, que dijo, bueno, pues no se preocupen, las empresas seleccionan justo la línea que les gusta, después de varias rondas de selección, tanto en el laboratorio como en los invernaderos, como en los campos experimentales de estas empresas, y venden justo las líneas puras que les gustan. En el contexto de todo lo que dijiste, ¿qué va a pasar? ¿O por qué nos preocupa tanto, para ponerlo de una manera más explícita, el que haya dispersión y acumulación, porque no nada más va a llegar un transgén en las variedades nativas? ¿Cuál es el impacto de la edición genética en el contexto de los datos que yo presenté de biología del desarrollo, que implican que la mayor precisión no aseguran mayor predecibilidad ni control del impacto de estas alteraciones genómicas en el fenotipo? Agustín López Munguía, me encanta la convergencia que se está llegando después de, yo lo conozco muy bien, lo respeto, lo aprecio mucho, y creo que todos estos años de diálogo han servido para diferenciar claramente la cuestión de inocuidad de la cuestión ambiental, y me dio muchísimo gusto escuchar estamos llegando a una convergencia en aceptar que la liberación al ambiente tiene implicaciones importantes, sobre todo en el caso de países como México. Y me gustaría preguntarte, ¿no sería momento de que alguien con tu prestigio y tu conocimiento aportara públicamente, no solamente en el ámbito de la alimentación, sino en este ámbito, porque pues parece que ahí tenemos ya una coincidencia? Y otra pregunta es, en el contexto de los datos que se han acumulado, no solamente de nuestro laboratorio y de muchos trabajos de genética molecular del desarrollo, de redes complejas, de genómica funcional, que yo creo que ya descartan la posibilidad de asumir que un transgénico es equivalente sustancialmente a otro, en términos proteicos, metabolómicos, en fin… ¿no es momento ya de cuestionar esto, y esto no llevaría a un cambio de discurso en términos de la inocuidad? ¿O qué datos, como científico químico de alimentos o ingeniero químico de alimentos, tú crees que serían suficientes para poder descartar este concepto? Y bueno, finalmente, Adolfo, creo que este panorama, esta visión crítica es fundamental, y sí me gustaría ver si puedes abundarte cómo la relación entre organismos internacionales que generan como mucha credibilidad en el público, como la FAO, etcétera, y las corporaciones y su impacto en los campos científicos en otras épocas de la historia, nos han demostrado que en sus valoraciones y también en las epistemias científicas puede haber sesgos muy grandes, y cómo esto puede estar impactando las opiniones que emiten estos organismos sobre la inocuidad. Y por qué, yo no sé si asististe a la plática de Sol Ortiz, pero ayer me sorprendió muchísimo que la encargada de bioseguridad, más que empeñarse en buscar riesgo y asegurar que la población mexicana no esté sujeta a riesgo, está empeñada en obviar, descartar, minimizar y a veces esconder evidencia de riesgo para favorecer los intereses corporativos. Entonces, no sé si dado seguimiento a esto, pero tiene mucho que ver con lo que estabas comentando para el caso concreto en México. Gracias, creo que vamos a necesitar otro día completo para resolver esto. Pero ¿qué? Dicen que hay que presentarse, Alma Piñeiro de la UAM Xochimilco. Entonces, Vamos a agrupar como tres, ¿no? Y luego les damos salida. ¿Estás de acuerdo? Yo voy a hacer una pregunta a cada ponente, va a ser breve, espero. Y bueno, aprovechando que hay estudiantes aquí, yo creo que, y aprovechando, digamos, las experticias que están representadas en la mesa en la que estamos dialogando, Lev, no pude llegar a tu plática, entonces es un poquito cínico lo que te voy a preguntar, pero sí voy a aprovechar que eres experto en poblaciones, entre otras cosas, y has pensado en cuestiones de cultivos.
En este sentido, porque a veces es algo que en la discusión sobre la introducción de transgénicos queda como algo tácito, o queda como algo que para algunos de nosotros es muy obvio, pero para otros no lo es si tú liberas un organismo vivo del ambiente, en este caso vamos a hablar de cultivos, ¿no? Desde el punto de vista de genética de poblaciones, tú puedes predecir la trayectoria evolutiva de qué va a tener esa población una vez que es liberada del ambiente, evidentemente considerando el escenario más común en nuestro país, que se contrapone al manejo de agricultura industrial que se dan en otros contextos, en donde los agricultores siembran, salvan semilla, una fracción de esa semilla se constituye en los fundadores de la siguiente generación. Entonces, esto un poco para los estudiantes, ¿no? Creo que es un punto importante del debate, considerando y además aterrizado al contexto nacional, ¿no? En donde inevitablemente inevitablemente, y no lo digo como algo negativo, sino lo digo como parte de las prácticas culturales de este país en agricultura, es salvar semilla y sembrar, ¿no? Entonces, esa es una pregunta. La otra pregunta, voy a empezar con Adolfo, también es una pregunta más, aprovechando que en el auditorio hay muchos estudiantes, pero creo que puede ayudar a abonar a la reflexión, es con base a la reseña y análisis que nos hiciste ahorita en tu ponencia. La pregunta es, ¿tú crees que los problemas actuales de la agricultura en México, la falta de soberanía alimentaria, es decir, la capacidad de producir los suficientes alimentos para alimentar a nuestra propia población, no seguridad alimentaria, que es lo que implementa este gobierno y los últimos sexenios, entonces, el déficit de soberanía alimentaria, en particular en los cultivos base, maíz, evidentemente que es el centro de esta discusión, pero podemos hablar de frijol, de arroz y de algunos otros, tiene que ver con un problema tecnológico, es decir, que tenemos insuficiencia tecnológica, no tenemos variedades competitivas, hay problemas de la implementación de tecnologías en campo, o tiene que ver con una situación de políticas públicas transseccionales, que lo que están haciendo es sacar a los campesinos y agricultores pequeños del campo. Esa es la pregunta. Y luego para Agustín, hola Agustín. Hola. Mi pregunta va en el siguiente sentido. En los últimos días he visto que tenemos estrategias retóricas y maneras de aproximar la misma realidad, es decir, los transgénicos, los que somos críticos al uso de transgénicos, en particular en México, de aquellos que piensan que son una opción real para el campo y que pueden abonar, ¿no? A resolver problemas nacionales. Lo que he visto en las presentaciones del doctor Bolívar Zapata, de Sol Ortiz, del doctor Javier Soberón, y un poco en la tuya, es este asunto de apelar al principio de autoridad, ¿no? Tantos científicos dicen que no hay problema, tantas investigaciones dicen que no hay problema, nos cuentan, pero no son lo único que cuentan, ¿no? Y algo que me ha sorprendido en estos últimos años es que de las críticas que hemos hecho a aquellos que tenemos críticas en contra del uso de transgénicos en México, por ejemplo, no nada más, ¿qué procesos de inestabilidad genómica pueden haber cuando tienes procesos de recombinación ilegítima, que es lo que se va a dar si tú tienes un proceso de cruza entre un organismo genéticamente modificado y uno convencional? ¿Y por qué hablo de recombinación ilegítima e inestabilidad genómica? Porque no vas a tener un locus con cual hacer recombinación durante la meiosis, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que son muy fundamentales de ciencia básica, podríamos irnos escalas de preocupación mayores, no han sido abordados, ¿no? Entonces, una pregunta es por qué eso no se aborda, ¿no? Y lo digo genuinamente, no en el sentido de atacarte a ti personalmente ni nada por el estilo. La otra pregunta es, muchos de inocuidad, todos los estudios de inocuidad que se han hecho para asumir la equivalencia sustancial de los organismos genéticamente modificados, que es un precepto rector de cómo se hace bioseguridad en México, es asumir que la equivalencia sustancial existe, ¿no? Que es real. Y lo que me parece interesante, por ejemplo, el doctor Bolívar Zapata hablaba de que los estudios ómicos habían demostrado que las plantas transgénicas eran equivalentes sustancialmente a las no transgénicas. En 1996, cuando se liberó el maíz transgénico, no existían estudios ómicos, ¿no? No del podían clonar genes, podían ser nación de grandes extensiones, pero no teníamos una ómica desarrollada. No había todavía la tecnología, ¿no?
Entonces, en este sentido, dado que ha avanzado el conocimiento y las técnicas, ¿por qué no en México aplicamos el principio precautorio? Y así como hay aquellos investigadores que son promoventes la generación de transgénicos para solucionar problemas en el campo mexicano, ¿por qué no empezamos a también aplicar el principio precautorio, entre otras cosas, analizando si el principio de equivalencia sustancial se mantiene, experimentos de biología molecular básica, y también cuestiones como de alimentación? Alimentación, porque si no vamos a extrapolar lo que se hizo en un estudio de ratas en otro país, en periodos de alimentación breve, a, por ejemplo, someter a nuestra población, que es lo que estamos haciendo, a consumo, que además tiene trazas en un herbicida. Entonces, me gustaría tu opinión al respecto. Gracias. Gracias. Yo creo que vamos a detenernos ahí, si no se nos van a olvidar las primeras preguntas, y creo que es mejor para quien... Pienso que es mejor idea. Vox Populi, Vox Dei, es lo que pide el panel, ¿ok? A ver, de la primera pregunta, pues obviamente yo, de la que hizo llegar por internet Bianca Yoko, pues obviamente trataría de evitar hacer una aseveración del tipo de los campesinos dicen, pues porque no he hablado con todos, y mucho menos, no pretenderé hablar por todos. Sí me parece, en cambio, que puedo hablar desde dos perspectivas que sí son visibles. Una es lo que ha dicho un sector de este país, quizá además muy particularmente relevante, porque junto con el Ejército Zapatista ubican el problema en el capitalismo, y son pocos los sectores que dentro del país hacen eso, ¿no? Que es la organización que se han dado los pueblos indígenas de México, que no solo son campesinos, ni todos los campesinos de México son indígenas, pero hay un sobrelapamiento importante, ¿no? Y entonces, a través de una serie de espejos que explican por qué se están organizando como Consejo Indígena de Gobierno y están planteando un reto a no solo a la estructura política del país, sino a la necesidad de organizarse para luchar contra una tormenta que, como señaló claramente Adolfo, es mucho más amplia que el problema de los transgénicos, el Consejo Indígena de Gobierno ha hablado con preocupación del problema de las semillas, ¿no? Y del problema de la pérdida del control sobre las propias semillas y todos los intentos, esfuerzos y operaciones, a veces hasta de corte militar, ¿no?, que se viven en todo el país para despojar a estos pueblos de sus semillas y de la tierra, ¿no? Entonces, si eso contesta para un sector, pues yo le diría, eso, o sea, tan de primera mano como es eso, yo creo que hay un sector que claramente rechaza las semillas transgénicas. En este sentido preciso que lo estoy diciendo, como un mecanismo de despojo. Y luego están los campesinos con los que yo he platicado, y digo, sin hacer una generalización, yo hago mucho trabajo de campo, sí se observa una preocupación en términos sobre todo esto que estaba mencionando Adolfo, ¿no? Es decir, la agronomía y la... Y en gran medida la imagen que construimos hasta cierto punto desde la ciencia sobre qué es la producción agrícola redujo en gran medida la agronomía dominante, porque tampoco quisiera hacer tabula rasa de la agronomía, ¿no? Es posible una agronomía liberada, dice Jean-Pierre Berland, ¿no? Generó en muchos ámbitos la idea de que lo importante en el cultivo o en las cosechas era el yield increase, ¿no? Es decir, el incremento en la cosecha, y es el santo grial. Lo único que nos debe importar es ver cómo lo hacemos para incrementar la cosecha a como dé lugar. Y a veces uno platica con los campesinos y la preocupación que tienen es que están pensando en otras cosas. Entonces, están pensando en propiedades organolépticas de lo que se está cultivando, si va a saber bien, si no va a saber bien, si va a tener propiedades de lo que llaman ellos, o lo que se llama en agronomía, el manejo post cosecha, ¿no?, adecuadas a condiciones específicas. Y eso, en mi experiencia particular, tan de primera mano, ahí sí como puede ser eso, porque ahí sí es gente con la que he hablado, plantea muchas dudas, no solo sobre las semillas transgénicas, sino también sobre las semillas híbridas. Y es un poco esta idea de que hay una bala mágica que va a resolver todos los problemas, y frente a eso pues hay una reacción de escepticismo, ¿no? Un escepticismo que en más de un sentido pues yo comparto, ¿no? Sobre lo que comentaba Elena, sí, justamente, es decir, hay una serie de artículos posteriores, sin que tampoco sean conclusivos, pero que son interesantes desde el punto de vista de lo que plantean en términos de los mecanismos, que hablan del posible papel del glifosato como competidor por inhibición de sitios de unión a glicina en distintos tejidos en animales, y que parecerían indicar posibles mecanismos de acción para
que el glifosato esté ocasionando alteraciones metabólicas de distinta índole. Y justamente por eso creo que ese es el argumento fundamental, no el argumento de correlación. En fin, el artículo este es este artículo, y en ese campo en particular es discutible, pero yo creo que justamente mi crítica es frente a una idea que nos quiere vender la inocuidad como algo que tenemos que básicamente comprar como acto de fe, ¿no? Pues no podemos levantar un argumento correlativo como contraargumento. O sea, yo creo que hay argumentos más profundos. Y hay un problema en particular en el tema del autismo, sin ser un experto en ello. Aquí hay, Julio ha trabajado más tipo de cosas, ¿no? Sí, seguro. Ahora déjame que diga lo que voy a decir. Que tiene que ver con este problema que trató mucho Steven Rose, que seguro que sí era más experto en ese tema. Y es la idea de que subyace a un diagnóstico médico en términos de una condición mental y neurológica. Y ahí hay una tendencia, es un terreno que yo trataría de ser muy cauteloso, porque tenemos toda una historia de aglomeración abusiva por parte de la ciencia dominante. Yo ubico 3 o 4 rasgos psicológicos y los aglutino, digo, pues van a caer dentro de la misma categoría, y a eso lo llamo síndrome de trastorno de déficit de atención, trastornos del espectro autista, que eso ya en el propio nombre pues es una cosa amplia. Entonces, coincido con lo que dices, no debe haber una sola causa, pero hay una serie de mecanismos, y eso es lo que tenemos que estudiar y que tendría que estar estudiando la ciencia. Yo no me compro esta idea de que el glifosato es inocuo, ¿no? Porque básicamente quienes lo desarrollaron lo que querían era generar armas de destrucción masiva, ¿no? Incorporarlo a defoliantes para una guerra en Vietnam. Entonces, yo por principio pienso que hay que ser muy cuidadosos con eso y estudiar bien cuáles son los mecanismos de acción molecular que pueden estar subyaciendo a posibles efectos de esta sustancia a distintos niveles. El de la teratogénesis quizás es el más preocupante por esta inhibición de receptores de membrana que puede, y carcinogénesis de receptores de membrana en varios tejidos, ¿no? Luego, efectivamente, lo que pasa es que lo que dijo Sol tiene un doble filo, ¿no? Es decir, y ahí primero voy a abordar otro tema, que es el tema de la del concepto de seguridad. Yo tampoco soy experto en eso, pero tengo un estudiante que leíste hace poco tú, Elena, que se llama Nayansi Sierra Alta, que además de escribir sobre epigenética, ella es experta en seguridad industrial porque en eso trabaja, ¿no? Entonces así adquirió su expertise en seguridad industrial. Y lo que he aprendido por ella es que un principio básico de la idea de seguridad industrial es que uno tiene que pensar al revés, es decir, pensar qué es lo que va a salir mal para poder entonces identificar las fuentes de posible riesgo. Si uno piensa en lo que va a pensar, en lo que va a salir bien, pues va a dejar de lado fuentes de riesgo. A mí lo que no me gustó de esa presentación, en todo caso, fue que se tendía a pensar desde la perspectiva de todo lo que puede salir bien y no desde esa perspectiva que, insisto, viene de otro campo, es la seguridad industrial, pero creo que algún piso común deberían de tener. Luego hay un doble filo, y es esta idea de que efectivamente hay un montón de ensayos. Sobre esos ensayos, pues, muchos no son, la transgénesis no es exitosa, en los que es exitosa no siempre se expresa de acuerdo a lo esperado, y luego nos decía cómo se van seleccionando estas líneas. Lo que no se dice es que en cada uno de esos pasos hay lo que en genética de población se llama una reducción del tamaño efectivo de la población, es decir, el fitomejoramiento, tanto el de semillas híbridas, pero más todavía el de semillas transgénicas, opera con reducciones sucesivas del tamaño efectivo poblacional. Y reducción del tamaño efectivo poblacional, bajo condiciones controladas, puede parecer que no genera ningún problema, porque pues uno pone a crecer las cosas en un lugar, en una prueba experimental, en un terreno de 1 hectárea o 2 hectáreas, y en esas condiciones se cumple lo que decía Haldane, dan los mejores rendimientos en 3 o 4, suponiendo sin conceder que esto sea así, no siempre es el caso, en 3 o 4 ambientes bien seleccionados. El problema es que cuando eso sale a campo, pasan muchas cosas. Y no me voy a meter a este otro tema, que es el tema de la estabilidad en una primera instancia. Simplemente voy a decir, con esta reducción en el tamaño efectivo, con este incremento en la longitud de los bloques de ligamiento y con esta reducción en la variación genética, suponiendo, sin conceder, que una semilla híbrida o una semilla transgénica en mayor medida funciona muy bien en un ambiente determinado, lo que va a suceder es que si hay un cambio ambiental del tipo que sea, vamos a suponer, pensando como los locos, que se incrementara la temperatura del planeta, ya sé que eso no está pasando, ¿no? Que eso es una mentira, dice Trump, ¿no? Pero suponiendo que se incrementara la temperatura del planeta, o que cambiara el régimen de lluvias, ¿no? La distribución de las lluvias a lo largo del año,
Bueno, primero la primera pregunta que teníamos es, ¿hay variación a nivel genético suficiente para enfrentar ese cambio? Y toda la teoría nos indica que lo que estamos haciendo es reducir tanto nuestro stock, que estamos reduciendo esa probabilidad. No es una predicción en el sentido de esto va a pasar, contestando un poco lo que dice Alma, pero sí nos indica que lo más probable es que no tengamos esa variación. Dos, si la tenemos, ¿qué nos dicen los modelos teóricos y los modelos empíricos sobre bajo qué condiciones las poblaciones naturales de organismos tienen mejores condiciones para adaptarse a cambios ambientales? Tamaños efectivos grandes, bloques de ligamiento cortos, pequeños, como los que hay en las poblaciones de una semilla nativa, de una variedad local, ¿no? Con altos niveles de variación, se pueden adaptar mucho más rápido que cosas que tienen bloques de ligamiento largos, porque puede haber una variante ventajosa en un punto del genoma, pero no va a poder ser probada en contextos genómicos que permitan expresar el grueso de su ventaja. Entonces, eso está limitando nuestra capacidad de adaptación en un tema estrictamente de seguridad alimentaria, si se quiere ver así, hacia el futuro. Ahora, hoy día el capitalismo hace que no tengamos ni seguridad alimentaria, es decir, México produce, la producción nacional de chile en México alcanza para satisfacer el consumo nacional de chile, y sin embargo México es el segundo mayor importador de chile del mundo. ¿Por qué? Porque una gran parte de esa producción se destina al mercado de exportación, porque Adam Smith nos cae encima, y eso es lo que decía Adam Smith que había que hacer, le estamos creyendo, se vende porque tiene muy buen precio de mercado, generamos un desabasto e importamos chile de muy mala calidad de Pakistán y de China, y con eso me adelantaría otro pedacito. ¿Quién es el sujeto social de esas políticas? ¿Es el viejo Estado Nacional? Hace mucho que no. O sea, quien controla la importación y la exportación de granos, semillas y de alimentos en México, hace mucho que no es el Estado Nacional. Es el capital privado que depende de un proceso de financiarización brutal, y el día, pensando como los locos, algo que jamás podría suceder, no hubiese liquidez porque el dinero perdió valor, porque alguien no pagó el bono samurái que se puso en el mercado en algún lugar, y una de estas empresas no tenga para importar frijol o para importar arroz, pues lo que vamos a enfrentar es escasez real de arroz y frijol y de maíz, y sigo con el cultivo que quieran, ¿no? En México, y ese es el problema que estamos viviendo, pero el sujeto social de esa política hace mucho que no es el Estado Nacional, es el Estado como relación de clase que mantiene una relación de opresión brutal contra todos nosotros, pero el Estado Nacional hace mucho que no es. Y llegando al tema este otro de la predictibilidad, yo nada más señalaría otra cosita que sí podemos saber, ¿no? Es decir, en evolución no se puede predecir en general, ¿no? Es decir, la biología, para bien o para mal, estamos condenados a enfrentar una ciencia histórica. Entonces, en una ciencia histórica podemos predecir mecanismos de corto plazo. Podemos saber que el glifosato en combinación con aluminio genera competición inhibitoria de ciertos receptores de membrana, y eso tiene ciertas consecuencias a nivel de los tejidos. Pero a nivel de lo que pasa a lo largo del tiempo y a lo largo de la historia, es muy difícil tener un elemento de predicción. Tratamos con entidades que cambian en el tiempo, entonces no podemos predecir como predice la física, voy a soltar esto y se va a caer, y dependiendo si lo suelto más arriba o más abajo, la aceleración final va a ser mayor o menor, aquí y en China. Después de los últimos 5 minutos del Big Bang, eso va a suceder más o menos igual en casi cualquier punto del espacio, a menos que se salga de un hoyo negro. En biología no pasa eso. Pero sí podemos ubicar propiedades generales. Y si tenemos toda la evidencia, el caso del artículo de Hufford que cité y colaboradores, una de las sorpresas es que la diferenciación entre variedades nativas y variedades mejoradas, a pesar de que el muestreo es un submuestreo, es un muestreo bastante deficiente, el de ese artículo de 2012, pero hace un esfuerzo genómico impresionante, detecta niveles de estructura genética muy pequeños que se miden por FST, ¿no? Es decir, el estadístico clásico de Wright es la FST, y detecta niveles de estructura muy moderados, de 0.12. Eso en el contexto de alta selección, de un submuestreo, y de que una parte de la muestra que tuvo Hufford provenía de líneas endógamas que contribuyen al coeficiente de endogamia, que es uno de los componentes de FST. Entonces, lo que sí podemos predecir es que si uno libera al ambiente, más en un centro de origen como es México, un organismo transgénico, va a haber flujo génico hacia los parientes silvestres en mayor o menor medida. Con lo cual, entra otro nivel de interacción, es decir, ¿cuál va a ser el papel de un pariente silvestre del maíz que adquiere la resistencia al herbicida glifosato en ese contexto ambiental? Esa es la pregunta que sigue. ¿Cuál va a ser el papel, o podemos suponer realmente
que no va a haber ningún cambio en el comportamiento de la concentración de las proteínas CRI cuando estas comiencen a ser expresadas por otras plantas, por otros parientes silvestres en los campos de cultivo, o cercanos a los campos de cultivo de maíz transgénico. Y lo que es peor, o sea, uno puede decir, no, pues es que hay alta probabilidad de que se mueran insectos, no, pues hay baja probabilidad. Pero la segunda parte y la más grave tiene que ver con algo que dijiste al final, y es el problema del principio precautorio. O sea, la pregunta es, ¿a cambio de qué queremos vivir ese riesgo? ¿No? Es decir, yo puedo decir, necesito operarme la nariz porque tengo el tabique desviado y hace una S, ¿no? Entonces, ¿cuál es el riesgo que significa que me opere la nariz a cambio de qué? ¿No? Entonces, a lo mejor puedo respirar bien y no voy a morir de un infarto de los que te dan mientras estás dormido y vale la pena operarte porque el riesgo es relativamente menor. Tengo la nariz bien y me la voy a operar porque lo que quiero es parecerme a X estrella de cine, pues es más o menos un despropósito vivir ese riesgo a cambio de más o menos nada, ¿no? El problema es que aquí la pregunta nos la estamos planteando como país y como humanidad y como todo esto, ¿no? Ese sería quizá el principal problema que yo vería ahí. Es decir, ¿cuál es el problema real que queremos resolver? Entonces, ¿cuál es el beneficio que se nos está ofreciendo? ¿Quién es el sujeto que decide sobre ese beneficio? ¿Y cuáles son los niveles reales de riesgos? El problema del riesgo no es nada más lo que le llaman el risk assessment, ¿no? La evaluación real y precisa del riesgo, ¿no? Es en qué contexto y a cambio de qué, ¿no? Pero que se me va a extender mucho. Bueno, sobre la cuestión de si los campesinos rechazan las semillas transgénicas, creo que coincido con Lev, los pueblos indígenas zapatistas han planteado el rechazo, no a la ciencia, no a los avances tecnológicos, sí a la semilla transgénica. Otros pueblos campesinos, como les decía, yo he acudido a congresos de la Asociación Mexicana Asociación Mexicana de Estudios Rurales, donde he escuchado diferentes organizaciones campesinas que están creando sus bancos de semilla y que rechazan también la semilla transgénica. Por otro lado, aludiría a que la práctica productiva de los pueblos indígenas, de los pueblos campesinos, busca siempre la autosuficiencia, es decir, que se compre el menor número de medios e insumos de producción fuera de su propia realidad. Y también marcaría que en cuanto a la semilla transgénica, no se puede comprar semilla transgénica si no se compra todo lo demás. O sea, es un proceso de producción en que no se pueden separar los diferentes medios e insumos de ese proceso productivo. Entonces, comprar semilla transgénica y sembrarla para que allí las hierbas que crecen de manera natural impidan el crecimiento del cultivo, pues tendría que comprar también herbicida o deshierbar a mano. En fin, creo que es todo esto que se llama un paquete tecnológico. Y añadiría que en el caso de la península de Yucatán, donde fueron sembradas miles de hectáreas de soya transgénica, quienes lucharon contra esa siembra y la han parado, no que ya todos los campos hayan sido eliminados, pero ya no pueden sembrar más, fueron productores de miel, productores indígenas, productores campesinos. México es uno de los mayores exportadores de miel y en Europa podían fácilmente detectar que esa miel traía polen de soya transgénica y entonces ya no querían comprarles. Bueno, en lo que preguntó Elena Álvarez, yo realmente algunos años pasados, antes de que estudiara qué era eso de la Organización de las Naciones Unidas y cuáles eran las agencias que la integran, quizás sí tenía confianza, pero eso cuando era joven. Ya cuando te das cuenta cómo funcionan todos los llamados organismos multilaterales, pues es claro que allí se ejercen poderes dispares. En los organismos multilaterales hay relaciones de fuerza, no importa lo mismo la opinión que tenga Estados Unidos que la que tenga México, que la que tenga otro país. Y aunque en algunas cosas parecieran ser decisiones de consenso, desde luego no hay tal. Digamos, quienes tienen la mayor capacidad de tener gente que
puede hacer muestreos en cualquier lugar del mundo y que puede tener agencias de prensa en todo el mundo y que tiene expertos en todo, pues es un puñado de países. Entonces, no, yo no llamaría a tener confianza en estos organismos, como tampoco tendría yo confianza en los organismos nacionales, porque lo que hay que hacer es pues, siempre evaluar su desempeño y no creer en algo simplemente porque ellos afirman que así es. Creo que se podría mostrar cómo en muchos casos esos organismos funcionan de manera articulada. Por ejemplo, cuando lanzaron la Revolución Verde, que fue para mí una estrategia de expansión de los negocios de las corporaciones transnacionales, hubo acuerdos que incluyeron no solo al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a la Organización Mundial de Salud, a la FAO, a la UNESCO. O sea, fue un programa operado de manera coordinada y también con los gobiernos nacionales. Y tiene esto, desde luego, había articulación con todas las empresas. Ahí hay una francesa, Susan George, que ha escrito mucho sobre cómo funciona realmente la ONU y cómo funciona todo este entramado de negocios. Entonces, yo siempre llamaría a eso, a ejercer el juicio crítico y no confiar nada más porque lo dicen ellos. Lo que planteó Alma, me parece que efectivamente no tenemos soberanía alimentaria, no por deficiencias tecnológicas, sino por las políticas asociadas con el capitalismo neoliberal. México hace 20 años no importaba maíz, quizá un poco más de años, digamos, 60, en los 60 exportábamos hasta trigo, pero era incosteable porque estaba subsidiada su producción. En los 80 todavía no había importación de maíz realmente, y hoy importamos millones de toneladas cada año. Cuando se incrementó mucho la producción de maíz en México, hay que asociarlo con el efecto de la reforma agraria, porque se incrementó el número de productores. Entonces, cuando se nos plantea que la única solución es la agricultura industrial y la agricultura en grandes parcelas, lo que se hace es llamarnos a favorecer el monopolio y a favorecer al capital, o sea, al agricultor capitalista, al agricultor empresarial, a las corporaciones. Yo, en cambio, diría que hay que favorecer la producción en pequeña escala, que habría que aplicar el principio de Gandhi cuando llamó al pueblo hindú a rescatar la rueca y a impulsar la producción de las masas. O sea, realmente en este país se podría producir una cantidad inmensa de maíz y de otros muchos cultivos si los recursos que ya no se invierten en el campo y que se invierten los recursos públicos se transfieren a otros sectores y el campo desde luego está abandonado. Y la gente, incluso se sabe de muchos casos que la gente deja las mazorcas sin piscarlas, porque su cosecha no tiene precio. Les va a costar más que lo que van a obtener al venderla. ¿Y eso por qué? Bueno, porque el campo mexicano, como decía Lev, hoy quienes hacen la compra de las cosechas son las corporaciones transnacionales, ¿no? Está Cargill, está Monsanto, Cedillo desapareció, la CONASUPO en 1997. ¿Qué pasó con todo ese conjunto de silos, de bodegas que eran propiedad pública? ¿A quién se los vendieron? Entonces, claro, esta falta de soberanía alimentaria tiene que ver con la forma en que está organizado el Estado mexicano, con las formas de dominación que nos imponen y con que ellos toman las decisiones que les vienen gana de acuerdo con sus intereses. No hay una consulta al resto de la población. Bueno, ya me perdí un poco el panorama de las preguntas, pero esta pregunta que llegó por internet en el sentido de qué opinan los campesinos, desde luego que sería, no me atrevería a avanzar ninguna respuesta. Lo único que percibo desde mi forma de observar lo que está sucediendo, pues es que a cuáles campesinos habría que preguntarles, puesto que no se siembran, o sea, no hay una opción finalmente para la siembra.
si uno le pregunta a los algodoneros del norte, pues yo creo que todos dirían que están muy contentos con el algodón. Ya no se producía algodón y el algodón transgénico resolvió una plaga que había prácticamente devastado el norte del país. Desde luego que en el sur, el ejemplo que mencionaban, pues es un conflicto muy extraño, porque aquí estamos hablando de la situación que para nada me parece agradable, de un mundo que está regido por los mercados y por el valor de las cosechas, y entonces resulta que como país nos conviene más exportar miel a Alemania que producir soya. Así nada más lo dejo, no sé, yo creo que habría que sentarse a pensar, claro, es soya transgénica, entonces ya con eso el asunto queda resuelto. No nos detenemos a ver en términos de valor nutritivo, de impacto en la alimentación, lo otro es azúcar, finalmente, claro, muy apreciada por sus cualidades organolépticas, por un mercado, y esto me parece, pensé en esto durante las intervenciones particularmente, la de Adolfo, en el sentido por un mercado que está dispuesto a pagar lo que vale el producto que quiere. Y yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en el país, independientemente de todos los que ya se han mencionado aquí, es como sociedad no estamos dispuestos a darle el valor que tienen nuestros maíces. Si sube un peso la tortilla, en general la tortilla, es un escándalo. Cuando es claro que en países como España, como Francia, parte del valor que tienen los productos agrícolas depende de quién los hace. La agricultura vasca, la agricultura en otros lugares de España, gallega, tiene un valor asociado a preservar a esas poblaciones que están suministrando los alimentos. Yo creo que, yo no sé cuál es la solución, ciertamente el panorama que presentan, pues habría que ver cómo llegamos ahí. Pues sí, ecológicamente pues tenemos un grave problema. Antes, desde el punto de vista agrícola, el campo, pues bueno, tenemos una parte del campo que es muy productiva, tenemos otra parte del campo que está devastada, como ya se señaló, pero tan una parte está produciendo, pues que ahí hay cifras macroeconómicas que hablan de un mercado de exportación fenomenal. Yo no estoy diciendo que eso ese es el paradigma, porque es claro que las consecuencias son pues, que tengamos este movimiento de materias primas que mencionó Lev para el Chile, ¿no? Pero dentro de las riquezas, de nuestra riqueza de biodiversidad, yo pienso en lo que está sucediendo con el aguacate. Y no estamos hablando de transgénicos, estamos hablando de una agricultura que está dependiendo de los mercados internacionales. Y de pronto el aguacate, que todos apreciamos, sin lugar a dudas, pues tiene una demanda que está pues, devastando los suelos de bosque en Michoacán. El cambio de vocación de esos suelos es consecuencia de qué, ¿no? ¿Qué estamos logrando con ese liderazgo, digamos, en términos orgullosos de la producción de aguacate? ¿Y cómo resolverlo? Porque yo no tengo la respuesta. Me quedan muy claros los planteamientos que hacen aquí. Yo no los tengo, ni creo que lo tengan tampoco los zapatistas. Digo, el comandante Marcos llamó a una conferencia para ver, explíquenme, ¿no? No es no a los transgénicos. Explíquenme qué se puede hacer, por qué hablan tanto de satanizar esta tecnología. Y ese, yo creo que ese es el planteamiento, que sí podemos hacer. ¿Sí? Mencionaba, presenté una diapositiva pues, que muestra que los criollos se están produciendo ya en Estados Unidos. ¿Sí? ¿Cómo mejoramos? ¿Cómo hacemos para revalorizar, para darle valor, para darle estabilidad social a todas esas poblaciones? Porque lo que yo veo es un campo devastado y una migración campesina a producir en los campos en Estados Unidos, ¿no? Ahora, pues sufriendo el embate de las posturas de Trump. Entonces, ¿qué quieren los campesinos? Pues más bien, ¿qué oferta? ¿Qué oferta tenemos? Estamos aquí en un debate sobre si tecnología, ciencia, esta sí, esta no, porque es peligrosa, porque desde el punto de vista de la inocuidad, ahí es donde yo dije, a ver,
espérenme tantito, ¿no? ¿Cómo estamos evaluando? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué es lo que piensa la gente en términos de el impacto que va a ocasionar esto a la salud? Yo escucho cuestionamientos a las organizaciones internacionales, bueno, obviamente no se diga las nacionales, y sin embargo, pues es la propia ONU a la que se cita cuando pues determina que el glifosato, en las dosis en las que ha sido demostrado en el laboratorio, pues tiene un riesgo. Pero, insisto, como decía en la presentación, pues hasta la sal, ¿verdad? Hasta la sal nos hace daño en exceso. No se diga el azúcar que nos está como nación agobiando. Entonces, yo sí creo que hay una comunidad científica preocupada. Yo sí creo que hay publicaciones que son de alta credibilidad. Ha habido un cambio radical en términos de nuestro, como consumidores. ¿Quién dijo que las grasas trans eran tóxicas, que había que eliminarlas de la industria? ¿Sí? Pues bueno, la comunidad científica publicó y ha revertido algo que, dicho sea de paso, fue un cambio en la alimentación derivado de organismos sociales, ¿verdad?, que habían encontrado pues ya publicaciones y suficiente evidencia para decir las grasas saturadas están asociadas con problemas de salud. Y encontraron en estas grasas hidrogenadas pues una solución. Y entonces pugnaron y forzaron a que pues una gran diversidad de productos incorporaran las grasas químicamente parcialmente saturadas, y son las que posteriormente la comunidad científica pues ha demostrado que están asociadas con ciertos problemas de lipidemias y otras enfermedades cardiovasculares. Entonces va para atrás, ¿no? Y yo creo que es una demostración de cómo en el corto plazo algo que demuestra la comunidad científica, pues cambia la manera de producir de la industria. Y creo que habría otros. Y creo que la acrilamida que señalé, pues sería otro ejemplo, ¿no? O sea, no se está escondiendo nada. Ahí está claro que cuando se fríe un alimento se produce acrilamida, y eso tiene consecuencias enormes en muchas industrias, en muchos productos de consumo. Ahora, si nos ponemos rigurosos, pues habría que etiquetarlos, ¿no? Habría que determinar, porque eso sería lo importante, cuáles son los componentes, no cómo se produjo, cuáles son los componentes que hay en un determinado alimento que tienen un riesgo para el consumidor, que sepa que pues tiene acrilamida. Y créanme, en California están parados de cabeza, porque todo lo que tiene un riesgo de cáncer se tiene que etiquetar. Y entonces ahora el café también, pues hay que etiquetarlo, ¿no? El etiquetado no era un tema, pero muestra la complejidad que tiene el tema. Y esto me liga con la famosa equivalencia sustancial a la que se referían las preguntas de, ya no estoy seguro si la de Alma también, pero por lo menos la de Elena. Y yo creo que había que echar mano de algo ante una reclamo pues genuino de la sociedad, en términos de decir, bueno, y este movimiento que están haciendo en esta modificación, fuera de toda consecuencia ecológica, ambiental, etcétera, limitándome exclusivamente en términos de lo que me estoy comiendo, esto es inocuo, ¿sí? Y entonces ahí se vino una polémica que nos tiene pues aquí todavía discutiendo, en términos de qué quiere decir inocuo. ¿Qué quiere decir inocuo? Alejandra Antier decía, hay frijoles en el norte del país de una altísima toxicidad. Todos somos sujetos a un mal cocimiento de los frijoles, las consecuencias de un mal procesamiento de nuestros alimentos en la cocina, ya no se diga en la industria. Entonces, si hoy en día evaluáramos con la rigurosidad con ese principio precautorio de no efectos en el largo plazo muchos de los alimentos que tenemos, que consumimos, nada estaría aprobado, nada se aprobaría. Y ese es el punto, simplemente, ¿no? Independientemente de que sí se puede causar un daño, pues sí, evidentemente, es más, ese daño, digo, puede ser intencional, pero pues también puede ser fuera del objetivo de la modificación que se está buscando. Y lo que pues traté de plantear es que cada vez también tenemos más herramientas que nos permiten
discernir entre si hubo un daño fuera del objetivo en la modificación o no. Y que esta, que la edición genética es una todavía más poderosa herramienta para lograrlo. Y que de hecho evitaría, como lo señaló Alejandro Antier, pues incluso la necesidad de traer genes, o sea, de hacer transgénesis, y entonces ahora deberíamos de cambiar el lenguaje y hablar de cisgenes, ¿verdad? O de en términos de lo que ahora se puede lograr, ¿para qué? Y yo creo que ahí entramos nuevamente a la temática. Una de las, si ustedes se fijan, yo creo que Julio tuvo muchos problemas para organizar este taller, y yo me imagino porque poca gente aceptó venir a hablar a favor, ¿sí? Si se fijan, la distribución que tuvieron las mesas, pues fue más bien desfavorable en términos de la opinión que hablara por los transgénicos. ¿Y por qué? ¿Dónde está la comunidad científica? ¿Dónde están los investigadores haciendo modificaciones? No hay dinero. Porque Conacyt no financia proyectos en modificación genética. A mí me hubiera gustado que viniera Luis Herrera Estrella, porque tiene un proyecto, me parece que es, hablaría aquí, decir, miren, fíjense, ya olvidemos el glifosato. México, en el Sinvestaba, en una institución pública, ha desarrollado una modificación que va a permitir que uno agregue fosfato, ¿no?, en forma de fosfito, y que la planta exclusivamente que tiene el gen que le permite asimilar esa forma de fósforo, crezca, y ya no las hierbas. Entonces ya no se necesita, es una forma, digamos, una alternativa de eliminar el herbicida. Claro, para cómo la usamos, para qué la usamos, quién la usa, él, pues este financiamiento, hasta donde yo sé, pues no era de ninguna transnacional, porque la inmediata vinculación, ¿verdad?, de alguien que defiende la tecnología para el campo, pues es que está asociado con sí, quienes ahora tienen el mayor control en la producción de semilla para transgénicos. Pero hay muchos ejemplos, y yo mencioné uno en el frijol, en Brasil, en Brapa, que por cierto, en relación con lo que comentaba Adolfo, Brasil, Lula, que tenía un gabinete donde miembros de Greenpeace eran, digamos, la secretaria de Agricultura, tuvo que aceptar la siembra de soya porque se volvió una realidad ante la falta de una legislación, y ante la falta de una aceptación. Los campesinos empezaron a traer la soya de contrabando. Así, cuando llegó el momento de decir, no, pues se acabó, no se puede sembrar porque está prohibido, pues se dio cuenta que la gran mayoría la estaba sembrando y hubo que adaptar la situación a la realidad. Entonces, si uno preguntara en ese entonces, seguramente la opinión hubiera sido distinta, ¿no? Entonces, la situación que vivimos en términos agrícolas, caray, la revolución verde, sí, tremendo, o sea, nos tienen en la necesidad de un cambio de paradigma, estoy totalmente de acuerdo. Pero si vemos las gráficas de cómo se había venido incorporando suelo verde, suelo de bosque, a la producción agrícola, y esas son gráficas que presentaba el mismísimo Borlaug, con el incremento de rendimientos, particularmente en trigo, se detuvo. Es decir, se detuvo el avance de suelo agrícola sobre suelo de bosques. Hoy estamos atrapados, claro, mencioné los datos del exceso de nitrógeno en la acumulación de nitrógeno en el planeta y el problema que eso está generando y la necesidad de cambiar ese paradigma. Pero hay que reconocer que hubo, o sea, pareciera que todo fue una maldición. Y se resolvió ese problema, o sea, hoy en día lo estamos volviendo a padecer. ¿Cómo le vamos a hacer para seguir produciendo tanto alimento? Porque está muy bien, yo encantado, la milpa desde luego, pero somos ¿cuántos millones en esta ciudad? ¿Y cuántos millones en Guadalajara? ¿Y cuántos en Monterrey? ¿Y cómo vamos a hacer para producir para tantos? ¿Sí? Y la población deja de crecer. A mí me parece que algo que no podemos soslayar aquí es la dieta, ¿sí? Porque parte de este problema tiene que ver, y perdón, me parece, con consumo de carne.
sea, porque todos estos cereales, en su gran mayoría, y me refiero particularmente al maíz que traemos de importación, va destinado a la alimentación animal, en un modo bien ineficiente de alimentarnos. Y que en parte, ay, a lo mejor ligándolo con lo, el asunto del, del autismo y el glifosato, pues también el cáncer, también la, la carne ya la reportaron como, como cancerígena, ¿no? Pero no solo consumimos mucho más carne, consumimos más, mucho, mucho más basura. Hemos incorporado aditivos para todo, desde edulcorantes, espesantes, emulsificantes, y hemos cambiado, ¿no? O sea, ¿quiénes tienen la palabra? Desde luego las transnacionales dictan, norman, etcétera. Pero en Francia, si se deciden los consumidores a no consumir pollo porque este pollo está utilizando tal hormona, al día siguiente hay un cambio radical en términos de producción. Entonces, yo sí creo que hay que echar mano de todo lo que tenemos, estos métodos ambientalmente saludables de producir, ¿verdad? Sustentables de producir, pero también necesitamos seguir produciendo masivamente. Tiene que haber zonas del país que produzcan a gran escala para satisfacer una demanda de una población que no deja de crecer. No la de los animales, ¿eh? Que por cierto, por ahí leía unas cifras que son impactantes en términos de, ahora que desapareció el rinoceronte blanco, de los mamíferos que predominan en el planeta, pues ya es una fracción, no puedo dar las cifras, los porcentajes, pero es nada cuando se compara con las vacas, los pollos, los puercos, etcétera, que además viven en condiciones miserables, y eso que no soy de la Sociedad Protectora de Animales. Entonces yo creo que buena parte de la, independientemente de una política de que como país necesitamos cambiar de rumbo y definir qué vamos a hacer, y que esto implica usar toda la tecnología disponible y desde luego revisar nuestra dieta. No tuve tiempo de terminar las dos diapositivas. Teníamos una riqueza en chocolate. ¿Quién es el país? ¿Qué es México en términos de chocolate? Comemos basura de chocolate, ¿sí? Los chocolates suizos, belgas, franceses, etcétera, que por cierto, producidos en África, nos llenamos la boca de ser haber aportado eso a la, al mundo, y no somos nada. Y ahora vemos el aguacate, y sí, estamos produciendo un aguacate, pero ¿para quién? ¿Sí? ¿Y qué está pasando desde el punto de vista ecológico en el país con la siembra de aguacate? Pero ahí tenemos la chía, que de repente vienen y nos dicen, miren lo que tenían, y vean la riqueza en ácidos grasos omega 3, y lo mismo pasó con el amaranto, y ahí tenemos todo un arsenal que yo no entiendo por qué como país no decidimos saber cómo le vamos a hacer para integrar todo este conocimiento, toda esta riqueza, toda esta ciencia y toda esta tecnología para hacer las modificaciones que nos convengan, porque al mismo tiempo visiten Veracruz y vean el problema que están sufriendo los productores de café con las plagas. Visiten el problema que hubo con el limón en Michoacán por las plagas. Desapareció la industria del coco por el amarillamiento letal del cocotero. ¿Qué hacemos? ¿Cómo combatimos eso? ¿O dejamos que desaparezca? Perdón, yo ya perdí el rumbo. A ver, entonces, vamos a hacer una siguiente ronda de preguntas, pero que las preguntas sean breves y las respuestas también, para que avancemos rápido. Siendo fiel a lo que prometí, voy a hacer las preguntas que hicieron a través del internet. Gabriela Valeria Villavicencio, ¿cómo podemos frenar el protocolo de Nagoya, a Adolfo Lea, que pretende despojar, patentando el conocimiento, a los pueblos indígenas de México? Alejandra Hernández o Martínez, para todos los ponentes, ¿cuál consideran que es el modelo socioambiental en el que se desarrollan los transgénicos en términos de justicia ambiental? Esas son las dos preguntas. Y
como parte del panel, nada más me gustaría hacer una brevísima participación. A mí me parece que el tema de los transgénicos es un tema ideal para traer a cuento la cuestión de la comunicación de la ciencia, a la cual me dedico. Yo creo que lo que se busca en el modelo de comunicación de la ciencia contemporáneo, contextual, digamos, es un público, una sociedad enterada de con cierto nivel de comprensión de la ciencia que pueda participar en la toma de decisiones de un país. Este es en una democracia ideal, ¿no? Y creo que el tema de los transgénicos tiene que ver con comunicación de riesgo. La comunicación de la ciencia, a diferencia de la ciencia tradicional, tiene como misión hablar acerca de la ciencia, y una acerca de la ciencia es el riesgo que conlleva y informar al público en aquellos puntos donde tiene certeza y donde no la tiene, ¿no? Donde estamos en el límite del conocimiento, pero no tenemos una definitiva. Y creo que es el caso de los transgénicos. Entonces yo preguntaría, me parece una pregunta muy importante, además para quien nos está viendo y quien asiste acá, es ¿qué es lo que diría cada uno de ustedes acerca de qué es eso que necesitamos específicamente en México comunicar a la sociedad sobre este debate? Porque evidentemente es un debate que no está terminado y que está en acción. ¿Y cuáles son aquellos elementos que cada uno con sus diferentes visiones comunicaría al público? Que me parece, si pudiéramos tener nosotros ahora una transmisora de televisión y pudiéramos hablar sobre esto, ¿qué es lo que le dirían así en breve cápsula al público que debería saber para estar enterado y tomar una decisión en su vida sobre los transgénicos? Bueno, esa es mi pregunta. Y ahora sí continúo con todos los demás. Estaba Julio pendiente aquí enfrente, la chica de allá atrás, uno más allá y tú, y luego acá. Ok. Bueno, a ver, voy a tratar de ser breve. En primer lugar, sobre el traído, llevado, manido y experimento de Seralini, yo quisiera agarrar. Bueno, primero que nada, darle las gracias a Agustín, porque es la primera vez que yo veo que alguna persona se pone con las gráficas, con las láminas, con las figuras originales del artículo de Seralini a explicar por qué que está mal en el libro ese de este libro que al que yo me refería en mi exposición. Me faltó una cosa. Yo conté la frase de 161 veces que se ha mencionado el nombre de Seralini, aproximadamente en 450 páginas. De esas hay como unas, fácilmente está referido unas 50 veces y nunca se dice por qué está mal, ¿no? Entonces, qué bueno que Agustín ahora lo haga. Entonces, permite que digamos, ah, órale, qué mal estuvo, o no, no es cierto, estuvo bien, en fin, que se haga la discusión, pero sobre esos términos. Pero yo digo, esto va más allá. Este caso de Seralini es una cuestión, pues, no sé si histórica, pero va muchísimo más allá de un problema de mal diseño o buen diseño experimental. Yo digo, ¿por qué se retiró de la circulación? ¿Nada más porque estaba mal? Imagínense, yo no. Si alguien tenga por aquí el dato, intenté ir él, Carlos, ahorita ir apresuradamente y no lo encontré, obviamente, de cuántas publicaciones, cuántas publicaciones científicas, journals nada más, se harán al año. ¿Cuántos miles y miles de publicaciones? Imaginémonos que cada vez que se publica un artículo contra el cual yo estoy o veo deficiencias metodológicas, le digo al editorial que lo retire y lo retira. Simplemente la discusión en ciencia no sería posible, el progreso científico no sería posible, porque además, yo tengo de leer el artículo que sea, ¿no? Yo también quiero formar mi opinión. Bueno, entonces, quería mencionar esto ahí de. ¿Cómo se dice? Ah, o sea, agarrando la parte de la presentación de Adolfo. La segunda cosa que quiero es preguntarle a Agustín, lo mismo que ayer en la sesión de la mañana le pregunté a Javier Sobrón y contestó, no contestó nada sobre mi pregunta, no contestó. Mi pregunta es, Agustín, este paradigma, vamos a decirle así, aunque no necesariamente en términos cunianos, no necesariamente me estoy refiriendo a
este modelo, este paradigma o como se le quiera llamar, sobre el cual está basado la biotecnología y la agrobiotecnología, ¿no? Tiene como modelos el dogma central de la biología molecular y este concepto del gen molecular, según el cual a un gen corresponde una proteína y ya más ampliamente a todo un genotipo corresponde un fenotipo. Y mi pregunta es, ¿consideras que tiene validez universal o existen otros tipos de transmisión de información genética que también tienen importancia? Más aún, existen, porque está mostrado que existen, y no podemos decir aquí que todo se refiere a malos diseños de experimentos, que la cantidad de autores que lo han mostrado es enorme, existen otras formas de transmisión de información o de herencia que no es genética. La epigénesis, por ejemplo, es una de las que más y más está estudiada. Bueno, ya señaló aquí Lev una tesis profesional de una fuimos parte del jurado, ¿no? Entonces, y todo esto, todas estas cosas se están minando, ya que se trata de anuncios de tesistas. Yo también dirigí una, también estuvo Elena de Adriana López, ¿no? López Oliver, la pueden ver, en donde aplica el modelo de Thomas Kuhn a la discusión del sobre los alimentos transgénicos. Se encuentra ahí que hay un crecimiento cada vez mayor de anomalías que puedan explicar, que puedan sostener ese paradigma basado en el dogma central de la biología molecular. Entonces, yo pregunto, ¿tiene validez universal o no? Y en donde no tiene, ¿qué papel juegan otros tipos de herencia? Otros tipos de herencia genética y otros tipos de herencia no genética. ¿Qué papel para fenómenos como plasticidad fenotípica, pleiotropía, normas de reacción, etcétera, ¿no? Explican otro tipo de cosas, ¿no? Y si se mostrara que todas estas formas distintas de transmisión de información, tanto genética como no genética, jugaron un papel importante, ¿estarían dispuestos a retirar al menos temporalmente, estarían dispuestos a retirar su propuesta teórica que da sustento a la agrobiotecnología? Eso me parece muy importante porque se trata en todo caso de modelos teóricos, ¿no? Solo le dimos chance a Julio porque es organizador en las preguntas largas, ¿eh? Bueno, yo sí quiero felicitar a los ponentes y sobre todo que se ha hablado muchos días de los productos, de la parte de efecto ambiental y demás, pero yo creo que algo muy importante, y la gran mayoría de los productos son para consumo humano, y eso me agradó que Agustín abordara esa parte, que todos los tecnólogos e ingenieros que estamos relacionados con la parte de producción de alimentos, pues tenemos responsabilidades, y creo que se ha hecho un abuso de todos los mitos y todas las bondades de que puede traer esta tecnología. Yo creo que hay que ser como que muy sensato y muy responsable sobre eso. Yo había, y qué bueno que lo mencionó Agustín, sobre la cuestión de las acrilamidas en las papas. Yo hace algunos años tuve un trabajo con productores de papa y estaban súper preocupados, ¿no? Porque dijeron, es que ahora ya nos están diciendo que las papas van a producir cáncer. ¿Qué podemos hacer, no? Y a lo mejor lo más fácil era decir, bueno, pues ya está la papa transgénica y demás, ¿no? Estuvimos haciendo trabajos de cuáles eran los factores que formaban las acrilamidas y como decía Agustín, obviamente los azúcares reductores con algunos aminoácidos hacían que durante el dorado se formaran las papas. Pero la verdad la solución más sencilla eran las condiciones de almacenamiento. Las papas no tienen que tener azúcares reductores. Tenían que tener almidón y cuando no las almacenaban a temperaturas adecuadas, con la luz adecuada y demás, se formaban los azúcares reductores. Estuvimos haciendo muestreos con papas de todas diferentes zonas productoras, de la central de abasto de la Ciudad de México, en efecto había niveles de acrilamidas. Pero la solución era fácil, o sea, nosotros como tecnólogos en alimentos tendríamos que haber dado la recomendación más sencilla, más fácil y menos costosa. Después, también mencionaste, Agustín,
el dato del maíz, que es resistente a micotoxinas. Bueno, realmente la dieta mexicana, uno podría decir, bueno, es que los mexicanos estamos destinados a morir de cáncer, porque consumimos una cantidad de maíz increíble y las micotoxinas están ahí en el almacenamiento. Pues afortunadamente, no sé, nuestros ancestros pues crearon la nixtamalización. Y exactamente, las micotoxinas se destruyen durante la nixtamalización. Entonces, por ejemplo, ese maíz con esa bondad que es resistente a las aflatoxinas, voy rápido, pues tampoco tendría mucho sentido, ¿no? Perdón. La naranja dorada, es que es rico en caroteno. Pues sí, pero el caroteno, tenemos que produce esa naranja dorada doble cantidad de caroteno. Pero en Valencia, con mis amigos del IRTA que producieron esas naranjas doradas, pues da la casualidad que las ponían, las producían, y la mosca que atacaba la naranja, pues después, como el caroteno es un antioxidante, hacía 52 veces más resistente a la mosca que atacaba a la naranja. Y pues no es más fácil, si yo quiero un alimento que sea altamente nutritivo, comerme dos naranjas que me da 60 miligramos de carotenos y no tengo el riesgo hacia el ambiente. O sea, yo por eso, a mí me gusta cuestionar ese tipo de cosas, porque digo, bueno, yo soy tecnóloga en química en alimentos, pues, y ahí van mis preguntas para Agustín. Sí. Ya, para que no diga Aquiles Negrete. Mis preguntas, ¿para México es indispensable este tipo de tecnologías para lograr la soberanía alimentaria? ¿Crees que los tecnólogos en alimentos tenemos la obligación de buscar causas y proporcionar soluciones acorde a nuestra realidad cultural? ¿No es importante el rescate de la dieta mexicana en vez de producir maíces ricos en lisina, hacer una campaña del rescate del taco con frijol? O sea, yo creo que es importante pues reflexionar ese tipo de cosas, y esas son mis preguntas para Agustín ya. Muchas gracias. A ver, allá atrás, sí. Gracias, buenas tardes, ya son las tardes, ¿no? Mi nombre es Irina Castro, vengo del Centro de Estudios Sociales de la Facultad de Economía de la Universidad de Coimbra, de Portugal. Mi pregunta es para Adolfo, pero si los otros, si quieren hacer un abordaje a la pregunta, por favor. Creo que Adolfo nos está presentando un cuadro muy interesante de cómo los transgénicos cesan no solamente conocimientos, tecnologías, pero también instrumentos del capitalismo. En ese sentido, planteo también de cómo el capitalismo logra siempre hacer alianzas muy profundas con otros sistemas como el racismo, el patriarcado, y creo que se quedó algo afuera que me gustaría mucho preguntar, es si podremos entender los conocimientos, la tecnología y los transgénicos también como instrumentos del colonialismo, y que en este sentido, no solamente un colonialismo del norte para el sur, pero también la existencia de un colonialismo interno en México, y si las luchas campesinas, así en ese sentido, no son solamente una lucha por la diversidad, por los usos y costumbres o contra el capital, pero una lucha verdadera por la descolonización de México, que se queda ainda, ¿no? Gracias. Obrigado. ¿Quién seguía? Por acá al frente, ¿verdad? No, fue el otro de atrás. Ah, perdón, sí, adelante. Sí, buenas tardes. Muchas felicidades a la mesa, excelentes exposiciones. Yo tengo una pregunta para Tonatiuh. En cuanto a la con respecto a lo que es nuestra dieta alimenticia a nivel nacional, y yo en este sentido lo veo por el problema que hay de la comunicación a través de la propaganda de los alimentos. Cereales que son precisamente de transnacionales, nos los van incluyendo dentro de la dieta infantil, ¿sí? Problemas que tenemos precisamente con todos los cereales que tienen una serie de ingredientes que no nutren, ¿sí? Y que más sin en cambio están dañando a lo que es el problema infantil, porque es lo que se les da de inmediato al desayuno de los niños, ¿sí? Y en ese sentido tenemos otro problema, que es precisamente aquellas carnes como el jamón, ¿sí? Que también tiene problemas en cuanto a su
contaminación de algunos bioquímicos, no soy químico, ¿sí? Pero también tenemos problemas en los quesos, en el queso Filadelfia o en esta crema de Filadelfia, bien ustedes han de saber que son productos elaborados de petróleo, ¿sí? Y todo esto viene a ser precisamente una dieta del mexicano que en vez de promocionarse a través de lo que son nuestros alimentos naturales, y aquí hablo de lo que viene siendo el amaranto, de lo que viene siendo la soya, ¿sí? Por ahí hay otra semillita que se hace en el agua, no la recuerdo ahorita, la chía, ¿sí? No se promueven, y más bien en cambio los tomamos en los mercados con agua o con alimentos, por ejemplo. El caso de los niños cuando se les pone un desayuno de escolar, ¿sí? Y se les da en las escuelas, no se promueve qué es lo que contiene cada palanqueta, ¿sí? O cada dulce de los nutrientes que debe de promocionar precisamente la educación. Los medios de comunicación promueven más lo que son los cereales, ¿sí? Que nada tienen que ver con la dieta infantil. Otra, las carnes, bien lo decía, ¿sí? Son desarrolladas a través del crecimiento del transbucerol, discúlpenme la pregunta, la palabra, pero esto no nos beneficia nada. La alimentación mexicana es rica. Y por ahí ayer leía en un periódico que decía que había en la mañana una dieta que es deficiente con respecto a una dieta que es sustancial y nutritiva. Y por otro lado, para acabar, yo difiero un poquito con lo que son nuestros frijoles. Nuestros frijoles son discriminados porque si uno come frijoles, tenemos los dichos, se te parten las patas, ¿sí? Otro dicho, no como frijoles porque yo no soy pobre. Tiene que ver mucho dentro de lo que es la cultura alimenticia, como los nopales, ¿sí? Hoy los nopales se están promoviendo sabiendo qué es lo que va a combatir lo que es la diabetes. Y así tenemos una cultura que debe de crecer en los medios de información, en los medios que debe de ir aunado a lo que es precisamente la dieta nacional, más bien en cambio no se hace. Yo quisiera saber su punto de vista, por favor. Gracias. Yo creo que vamos a detenernos ahí porque ahora sí ya tenemos muchas preguntas. ¿Podemos ponerle pausa y vamos? Trato de ir muy rápido. La pregunta esta que llegó de internet sobre el modelo socioambiental y de justicia ambiental al que corresponden los transgénicos. O sea, yo sí señalaría, y a partir de ahí voy a tratar de hilar con algo que dijo Andrea y luego la compañera de Portugal. O sea, se llama capitalismo, pues. O sea, no le demos muchas vueltas, pues. Es un modelo. Es una formación social que existe hoy, y si no la combatimos, pues las condiciones seguirán dadas para que los transgénicos u otras tecnologías sigan apareciendo con características similares. Y entonces ahí me detengo con este problema que planteaba Agustín, y lo voy a hilar a lo que decía Andrea, que me pareció muy interesante, y a partir de ahí tratar una respuesta de por qué creo que la categoría de colonialismo no nos va a alcanzar o no es suficiente. Entonces hay un problema con la historia de la tecnología. La historia de la tecnología tiene que ver con la historia de dónde surgen los problemas. ¿Por qué hay un problema de la pérdida de nitrógeno en los suelos? Lo describe Marx a mediados del siglo XIX a partir de los estudios de Leibniz, que es un químico del suelo, ¿no? O sea, el problema fundamental tiene que ver con que una gran parte de la materia orgánica, que juega un papel químico, pero también un papel físico-químico, porque la materia orgánica en el suelo provee estructura física que hace posible el intercambio catiónico en el suelo, lo cual permite que eventualmente las plantas absorban muchos nutrientes, deja de volver al suelo. ¿Y pues por qué deja de volver al suelo? Por la sencilla razón que la acumulación de capital ha demandado que los trabajadores se aglomeren en grandes urbes, donde tienen que vivir porque están más cerca de los centros de producción, y se especialicen en ser trabajadores urbanos y desarrollen solamente esa actividad. Eso plantea lo que Marx denomina una ruptura metabólica en el terreno del suelo. O sea, la materia orgánica que antes volvía, deja de volver. ¿A dónde se va la materia orgánica? Aquí, al gran canal del desagüe, y bombeamos la popó, ¿no? Con la orina, o sea, nitrógeno, fósforo y una serie de desechos. Gastamos muchísima energía en poder bombearla fuera de una cuenca endorreica, en nuestro caso, pero algo parecido le pasaba a Londres, y le pasa a Berlín, y le pasa a toda gran ciudad, ¿no? Esa materia orgánica que ya no vuelve,
significa que hay un flujo neto, o sea, la ciudad se vuelve un sumidero neto de nitrógeno, fósforo, azufre y otra serie de elementos que volvían antes al suelo. Se ahonda eso cuando aparece el monocultivo, es decir, porque los sistemas de policultivo tienden a generar relaciones sinérgicas y de simbiosis. El frijol con el maíz es el caso más socorrido, pero hay otros, hay miles de estas cosas que son campo de estudio de la agroecología. Aprovecho para hacer publicidad del último número de la revista Interdisciplina con ese tema, agroecología, para que lo compren al salir. Estamos en el capitalismo y tienen que aprender cómo funciona, ¿no? Entonces esto sucede y entonces empieza a haber una pérdida real de nitrógeno y fósforo del suelo. Y al mismo tiempo aparece otro problema, que es que la humanidad desarrolla durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, un sector de la humanidad al menos, desarrolla una capacidad para fijar nitrógeno atmosférico muy por encima de lo que el mercado demanda en una condición de no guerra. Mientras hay guerra no hay problema, porque el nitrógeno se utiliza para hacer nitroglicerina y otra serie de cosas, y entonces hay un mercado boyante, ¿no? porque están echando bombas a diestra y siniestra, pero cada vez que se acaba la guerra aparece un excedente de producción de nitrógeno, una capacidad excedentaria de fijar el nitrógeno. Entonces, ¿qué haces con esa capacidad? Si te da más VASP, pues empieza a promover que se incorpore el fertilizante nitrogenado. Con los problemas que describió Agustín a partir del reporte de Rockström y colaboradores. Ahora, el problema del capitalismo es que cada vez que genera un problema tecnológico, no hace un momento de stop, porque no puede hacerlo, ¿no? No va contra, es contra natura, y decir qué hicimos mal y hasta dónde tenemos que regresarnos para intentar otra alternativa. Lo mismo pasó con los híbridos. Estaba la alternativa, cruza en masa, cruzar líneas en masa y obtener híbridos, donde los híbridos son híbridos poblacionales, no híbridos de línea endógama. El problema es que cuando uno mezcla poblaciones, pues obtiene una distribución fenotípica. ¿Cómo patentas eso? No se puede, pero lo que sí puedes patentar es un sistema de fitomejoramiento con cruzas controladas y obtienes una entidad que por un momento se asemeja a un eidos, a una esencia, y es sujeto de derechos de autor, bueno, derechos de obtentor, si se quiere, ¿no? Entonces nadie se detiene a decir por qué elegimos este método y no este otro método que sería científico, y con eso voy a la otra pregunta, ¿no? Que implicaría la aplicación constante de principios científicos rigurosos, ¿no? De la genética cuantitativa, de evaluar el diferencial de selección, la respuesta a la selección, ¿sí? En líneas de mejoramiento, que además es mucho más plausible que se pueda desarrollar como mejoramiento participativo a nivel de parcelas con los campesinos, con un cierto nivel de entrenamiento y educación, pueden volverse sujetos del fitomejoramiento, y hay gente como Ceccarelli, a partir de este centro Icarda de Siria, pues que lo intentó desde adentro, y es en ese sentido que yo digo, la ciencia, aunque haya sido occidental, europea, y vamos a poner todos los adjetivos que sigan, también tiene un arriba y un abajo, y entonces en ese sentido yo no acepto la idea de decir que lo que pasa es que todo pensamiento científico o toda tecnología es por sí misma, en ese sentido, una vía de colonialismo. Ahí también hay relaciones de opresión y es ahí donde encontramos las voces críticas, la de Haldane, una que cité al principio, que nos pueden ayudar a dar otro tipo de respuestas. ¿Cómo podemos superar el problema del nitrógeno? Ya que estamos ahí, pues ahora vamos a generar transgénicos que sean capaces de fijar nitrógeno. ¿Es una solución tecnológica posible? Pues sí, sí se puede hacer eso. ¿Es técnicamente posible hacerlo? Sí. ¿Es la única solución? Bueno, también podríamos intentar policultivos y podríamos intentar recuperar y analizar científicamente qué procesos biológicos subyacen a prácticas campesinas ancestrales y mejorarlos, ¿sí? Y hay categorías específicas de eso. Esto que mencionas, que es un problema real, ¿no? Es decir, podemos alimentar a la población de México a través del sistema de policultivo como el de la milpa. Lo que tenemos que hacer es evaluar lo que se llama land equivalent ratio, ¿no? Es decir, la tasa equivalente de tierra. ¿Cuántos kilogramos de productividad total provee un sistema de policultivo en materia de frijol, en materia de maíz? Pero hay que evaluarlo y hay que salir y hacerlo. Es decir, y si la queja es que Conacyt no le da dinero o las empresas no le dan dinero a Luis Herrera Estrella, bueno, el problema, yo diría de fondo, es que a lo otro, si a Luis Herrera Estrella no le dan dinero para completar el desarrollo de plantas fijadoras de nitrógeno, hay clases sociales y está el sótano 4, ¿no? Es decir, en el sótano 4, a procesos de fitomejoramiento participativo, pues bueno,
Pero no, hay buenas noticias que quiero compartir con Agustín. Dentro de poco, el Conacyt no va a tener dinero para darle a nadie, así que no se agobien demasiado, ¿no? Es decir, a mí no, eso me va a dejar de angustiar dentro de... O sea, cuando la crisis esté un poquito más dura, no falta mucho, no se angustien, ese problema ya no va a ser privativo de los que quieran hacer fitomejoramiento participativo, va a ser más o menos generalizado. Y ahí el problema de ser capaz de recuperar la producción de valores de uso, que ese es el tema fundamental. En el número de la revista Interdisciplina hay dos artículos, el de Ana Garrapa y el de Mariana Elkis, donde discuten que el problema del commodity agrícola, el problema de la producción de mercancías y no de valores de uso, es un problema central y sin el cual no se puede entender la transformación de los agroecosistemas contemporáneos. Entonces yo creo que ahí hay una avenida que tenemos que estudiar científicamente, sin renunciar o sin denunciar a la ciencia, como un eterno sujeto del colonialismo, aunque haya habido, sin duda, dentro de ella, gente que haya sido profundamente racista, profundamente colonial, porque también ha existido ese abajo, y ese abajo es el que tenemos que rescatar y es con el que nos identificamos, ¿no? Bien, una pregunta que llegó por internet se refiere a la cuestión de la... si es correcto, ¿qué pienso sobre la cuestión de patentar el conocimiento de los pueblos indígenas? Creo que ha habido muchos intentos, y esto en muchos lugares del mundo, por arrebatar a los pueblos indígenas su conocimiento en diferentes asuntos y posteriormente patentarlo, y que se ha intentado engañar a los pueblos a través de la presencia de investigadores que representan a diferentes instituciones. Se ha pretendido engañarlos, se ha intentado engañarlos diciéndoles que van a tener regalías, que firmen un convenio y que eso les va a dar beneficios. Y bueno, finalmente este tipo de cosas han sido formas de despojo vil. Creo que en general lo que es un bien público tiene que conservarse como un bien público y que nadie tiene derecho a patentar lo que es de acceso para toda la humanidad. Por otro lado, desde luego, entre los pueblos indígenas que habitan un territorio, pongamos Mesoamérica, no se puede decir quién es dueño del conocimiento sobre cómo producir el pozol, que por allí algunos biotecnólogos holandeses quisieron patentar las bacterias que están en el procesamiento de esa mezcla de masa de maíz y cacao y demás, ¿no? Así como no se puede identificar que uno u otro pueblo sea dueño, esto pues no tendría realmente ningún sentido caer en esta pretensión de que todo se vuelva mercancía. Hoy día, por ejemplo, estamos en la víspera de que nuevamente quieran imponer una nueva ley nacional del agua que llevaría a la privatización de este recurso fundamental. Respecto a lo que planteó Irina Castro, además de lo que dijo ya Lev, añadiría que más que pensar en capital, en tú hablaste de colonialismo, ¿no? Entonces, actualmente sí, el colonialismo existe, pero diríamos que ya el capitalismo moderno tiene una fase superior de desarrollo que llamamos, siguiendo a Lenin, imperialismo. Y en el caso del imperialismo, prosigue los patrones de despojo, de explotación, de racismo, propios de la fase del colonialismo, pero tiene como instrumentos novedosos la exportación de capital financiero para invertirlo en otros lugares y explotar la mano de obra local, el apropiarse de las fuentes de las materias primas en otros países, piensen en el petróleo o en la biodiversidad, el controlar los mercados nacionales y volver los mercados cautivos, ¿no? Y el apoderarse también, desde luego, de los sistemas financieros locales. En el caso ya de hablar de lo que Irina llamó colonialismo internacional y también colonialismo interno, entiendo que usaste la noción en el sentido de imponer tanto prácticas como patrones de una cultura ajena a las culturas sometidas.
Yo preferiría pensar en términos del capitalismo actual, del capitalismo neoliberal, de esto que hoy se llama globalización, que no es más que una manera exacerbada de imperialismo. O sea, si se ponen a contar cuántas guerras hay hoy en el mundo, guerras que además tienen el disfraz de guerras humanitarias, comenzando con la ocupación que hizo Estados Unidos de Panamá en 1989, porque Manuel Gándara, entonces gobernante de Panamá, era... Noriega, cambié el apellido. En fin, esto, lo que podemos ver es pues que hay relaciones violentas de imposición, y creo que sí, efectivamente, sin llegar al extremo de un autor, por ahí hay un libro que podrían consultar, de William Engdahl, en que habla de los transgénicos como un arma de dominación mundial y como un arma de destrucción de los cultivos que tienen los pueblos en el mundo. Y este sería, digamos, el caso más extremo de un expositor, que es un politólogo, un especialista en geopolítica, que plantea que la manera en que se han desplegado los transgénicos, la estrategia que se ha seguido, no es algo improvisado, sino tiene detrás todo un pensamiento estratégico de dominación mundial. Entonces, más que pensar solo en colonialismo, y que no se atribuiría a la ciencia per se, sino al interés del capital, yo lo expresaría de este modo. Ahora, en términos de lo que llamó quien fundó este instituto, don Pablo González Casanova, colonialismo interno, él dice que en México y en otros lugares en que hay pueblos originarios, los pueblos originarios son tratados por el sistema político dominante y por el capitalismo que hay en cada país como colonias internas. Entonces, efectivamente, yo creo que acá en nuestro país es muy común, yo tengo muchos amigos agrónomos, que entre ellos existiera la idea de que los indígenas no progresan porque son atávicos, porque son tradicionalistas, porque no aceptan los nuevos, las innovaciones, y que entonces tratan de llevarles lo nuevo, que es, por ejemplo, el maíz híbrido, que son las vacunas, que son los fármacos. Y cuando hay una reacción de no aceptar eso de manera inmediata o poner una resistencia, se piensa en ellos como pues seres que no son capaces de progreso. Y aquí, desde luego, hay una actitud, sí, de colonialismo interno. Yo te voy a llevar la salvación y tú lo único que tienes que hacer es aceptarla. Y no se entiende que estos pueblos han resistido durante más de 500 años a la dominación y que tienen una racionalidad en cada cosa que hacen. Finalmente, para no alargarme, yo recomendaría, ya que hemos hablado acá de cómo producen el maíz los pueblos indígenas, que vean un documental de reciente aparición de Alberto Cortés, creo que así se llama, El maíz en tiempos de guerra, en que allí aparecen familias indígenas, de pueblos indígenas de Chiapas, otra en Huichola o Huitrárica de Jalisco y una más del norte de la República. Y ahí se puede ver cómo la manera en que ellos producen sus alimentos tiene detrás toda una racionalidad y cómo efectivamente ellos producen más que suficiente para sus necesidades, incluso con excedentes. Y desde luego, pretender llevarles a ellos el santo grial de la tecnología moderna, como si ellos no supieran lo que están haciendo, sí sería sin duda una actitud de colonialismo interno y de extrema arrogancia. Bueno. Bueno, yo tengo como para media hora de... Hay otra historia que, sí, que a mí no me parece tan perversa y que tiene que ver con la ciencia y la tecnología y que tiene que ver cómo estaba el mundo a principios del siglo pasado en términos de enfermedades y en términos de hambrunas. La pelagra, el escorbuto, el raquitismo, en fin, asolaban... y había hambrunas, pues como sabemos, que dieron origen a grandes migraciones por falta de producción de alimentos. A lo largo del siglo pasado,
con los avances científicos y cosas como la revolución verde, ya critiqué, ya dije que para bien o para mal, el abasto más o menos se reguló. Pero lo que me parece más importante es que la biotecnología permitió la producción de vacunas, la producción de antibióticos, y si ustedes siguen la salud de la población en términos de expectativas de vida y de años, pues ahí hay un brinco enorme derivado de los desarrollos biotecnológicos. En la medida en que sigue avanzando el siglo, hay tal situación, y ahora sí ya sin específicamente identificar a los actores, que de pronto se inicia una producción verdaderamente, a lo mejor regresando a la cuestión de qué se necesita y qué no se necesita, ya más en términos hedónicos, ¿no? De qué quiere comer, ¿no? No qué hay de comer, sino qué quieres comer. ¿Por qué? Pues hay un abasto, hay una diversidad, y al mismo tiempo la tecnología permite este conocimiento, por ejemplo, de una molécula asociada a una enfermedad, pues generó esta idea en la población mal informada de que las vitaminas eran el grial, ¿no? Y que, tan sigue siendo el grial que había un artículo la semana pasada del New York Times donde reportaba el problema de vitaminas, de exceso de consumo de vitaminas en la población norteamericana, no nada más por el enriquecimiento de los alimentos, sino también por los chochos, ¿no? Cuando paralelamente yo estoy hablando aquí de un proyecto biotecnológico que pretende resolver, ¿verdad?, con un componente social que me parece muy justificable, un problema en las poblaciones de India, Pakistán, donde el arroz no tiene vitamina, carotenos, vitamina precursores. Es paradójico, sí, el taco, ¿no? Hay que ponerle al arroz pues las verduras. Esa debería de ser la solución, a eso debería de moverse el mundo. Yo no tengo desafortunadamente ni la varita mágica ni la capacidad de decisión, pero ese es el mundo en el que vivimos, ¿no? Resolviendo, y es una tecnología que tiene un sentido, pero hay otra que no lo tiene. Y si ustedes leen, y estoy hablando de hace un par de meses, pues resulta que ya los ingleses introdujeron aguacates sin semilla, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque hay el número de norteamericanos y de europeos que llegan a los hospitales con heridas porque no saben pelar un aguacate, se incrementó brutalmente, entonces es un éxito que ya desarrollaron una mutante de aguacate. ¿Quién reguló esa mutante? Un poco sin contestar tu pregunta, Elena, pero ¿quién me asegura que todos esos cambios, no es un gen, Julio, tampoco contesto tu pregunta, es brutalmente los cambios metabólicos, en metaboloma, los cambios en proteicos, en esa variante, deben de ser brutales. ¿Quién? Pero como es tradicional, como no implica transgénesis, ninguna manipulación, pasó, ahí está, si buscan The Guardian, Avocados, ahí lo van a encontrar. Entonces, ese es el tipo de cuestiones que quería yo poner sobre la mesa cuando hablamos de equivalencia sustancial. El otro punto tenía que ver, bueno, es lo mismo, lo superfluo. Y era una anécdota, más bien, cuando yo empecé mi carrera en la Facultad de Química, estaba gobierno que pretendía sustituir las importaciones y ya se importaba maíz amarillo, y nos decía, mejor no digo nombres, porque se le puede quitar lo amarillo, ¿no? Pues nada más oxídale los carotenos y hacemos maíz blanco, que es el que quiere la población. Le dije, mira, para empezar, no, ni la calidad ni el sabor, pero lo poco que tiene el maíz amarillo, que son los carotenos, ¿cómo se lo vas a quitar, ¿no? Cuando pues sabemos, y vuelvo a lo del taco de frijoles, pues que la riqueza está en la diversidad. No hay un alimento mágico, que algunas modificaciones tienden a buscar eso. Cualquier nutriólogo te dice la riqueza está en la diversidad. Entonces, sí, si yo estoy buscando utilizar estas herramientas para crear alimentos maravillosos, pues considero un error, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo. Además, en una cocina que es patrimonio de la humanidad, aunque estemos enfermos
muchos mexicanos, ¿no? El otro punto tuvo que ver con, preguntaba Tonatiuh, y me acordé que me había pedido el doctor Tonatiuh, primero que nada que se disculpara, y la disculpa era más bien porque sentía que no era este su lugar. Y yo le insistía que sí lo era, porque él tiene una historia que me parece, no es igual, pero se parece. Y es que el Instituto de Biotecnología desarrolló toda una serie de modelos para producir proteínas recombinantes, proteínas transgénicas. Promovió la industria. Hay una industria en México que produce factores de crecimiento, interferones, una industria nacional. Y de pronto se liberan las patentes, que es lo que está pasando también en el campo. Y entonces, Roche, para no, así si se dice Monsanto, acá son las transnacionales, demanda a las compañías por usufructo de patentes, cuando ya vencieron. Entonces, no porque tengan razón, pero generan tal problema económico que está de cabeza la industria nacional que está invirtiendo en ciencia y tecnología. Y están demandados los actores. Es decir, es muy fácil recibir el epíteto de pagado por transnacionales cuando este es un ejemplo muy claro de hacer ciencia, aunque parezca que está siguiendo el modelo farmacéutico tradicional, pero que está produciendo proteínas que son de primera necesidad para quien está padeciendo problemas de cáncer específicamente, de anemia, todo la, que no es el caso de la insulina, pero en fin. Ah, entonces, bueno, pues también ahí se los dejo sobre la mesa. Y el tercer elemento, y es el de la comunicación, que bien señalaba Aquiles, ¿no? Yo creo que aquí hay un problema de comunicación, y lo señalaba el compañero al hacer su pregunta. La gente piensa que los transgénicos están en todos lados, ¿sí? Vaya, se han modificado maíz, soya, de algodón que no se come, canola, etcétera, pero la gente piensa, el otro día convivía con un académico de algún lado y me decía, es que ya sé por qué estoy obeso, ya sé por qué no puedo bajar de peso, son los transgénicos. O sea, me lo decía una gente que, vaya, tiene acceso a la información. Entonces, yo me quiero imaginar, y ustedes lo saben, si se hace cualquier encuesta, vaya, ni siquiera lo orgánico, me hicieron por ahí una en Agrovío donde decían que la gente le preguntaban con qué asocias orgánico, y lo primero que decían es con basura. Y pues sí. Entonces, yo creo que como académicos, y finalmente no estoy aquí por otra cosa, nuestra tarea es pues tratar de que la sociedad conozca y la sociedad evalúe y tome decisiones, pero informadas. Ah, pues muchas gracias. No sé. Sí, nada más quería remarcar que me ignoraron olímpicamente mis colegas biólogos sobre la comunicación de la ciencia. ¿Hay alguna? ¿Es personal? No. yo traté de contestar muy brevemente. Bueno, sobre lo que plantea Aquiles, yo creo que lo que ocurre es que no es solamente un problema de comunicación, es que sí hay diferencias y creo que hay que asumir las diferencias. Es decir, los antagonismos no se resuelven haciendo como que no existen y hay antagonismos que son efectivamente antagonismos irresolubles. Y la sociedad funciona así en la mayor parte de las cosas. No vivimos en una sociedad en la que no haya clases sociales, en la que no haya relaciones de dominación, en la que no haya quienes imponen sobre la mayoría las decisiones que toman. Entonces, yo creo que lo que sí es dable decir es que siempre hay que discutir, cuando se trata de un foro como este, pues las diferencias en términos racionales y sin imponerle al otro el punto de vista que uno tiene. Entonces, respecto a la comunicación, yo creo que en este caso sí es muy importante que la haya, como en todos, pero el problema es que los medios no funcionan tampoco con criterios de dar la voz a quienes tienen algo que expresar de una manera justa, de una manera equiparable, pues, o sea, equitativa. ¿Se le da a quién? Bueno, al que tiene con qué pagar la difusión de los mensajes.
Y entonces el problema es que hay un desequilibrio brutal. Acá en México, donde aparecen las voces de quienes han sido críticos de estas y otras tecnologías, pues no es en los medios realmente más masivos, ¿no? Sino en medios alternativos o de manera marginal en algunos medios de carácter más comercial. Entonces, perdón, Aquiles, si pensó que habíamos omitido ese interés, no fue la intención. Yo nada más quería agregar algo sobre la cuestión de la soya que me contó una amiga que es antropóloga. Acá en México la soya ya forma parte de programas de abastecimiento de alimentos, de estos que llaman cruzadas contra el hambre, y desde hace tiempo. Y ella, por su trabajo de campo, me contó cómo en bodegas de pueblos indígenas en los que ella pues, ha participado, interactúa con ellos en su trabajo como antropóloga, ha visto cómo la soya la tienen guardada en las bodegas y la usan, llega en forma de polvo, como cal para pintar las líneas de los campos de fútbol, porque cuando se la comen les hace daño. Entonces aquí hay un problema de bioquímica muy importante, cualquier nutriólogo sabe que la posibilidad, la capacidad de procesar los alimentos tienen que ver con un proceso adaptativo de muchos siglos, incluso de milenios. Los que acá comemos maíz nixtamalizado y comemos frijoles y muchos otros alimentos que para nosotros, o chile del mexicano, no del paquistaní o del chino, que para nosotros pues no experimentamos daños, estamos habituados. Entonces hay todo, incluso un desarrollo de una microbiota que viene con la ingesta de todo alimento. Entonces esto de tratar de imponer la soya, cuando en otros países, en Argentina y en Brasil, no es que se coman la soya a las personas, es básicamente para la industria animal. Pero acá esto de querérselo imponer a las personas, incluso con programas de distribución, bueno, es algo realmente muy terrible. Quería hacer dos cositas respecto al tema de la comunicación. O sea, coincido con lo que dijo Adolfo sobre esta idea de que es importante manifestar y cultivarla, incluso diría cultivar la idea del conflicto en ciencia, es decir, porque seguimos transmitiendo muchas veces una idea de que en la ciencia hay como una serie de acuerdos tácitos, o no tácitos, explícitos, cuando no los hay. Entonces sí es muy importante eso, pero yo diría otras dos cosas que son muy relevantes y que este tema, digamos, que permite, estos temas que tienen que ver con derivaciones incluso tecnológicas, pero obviamente con otro pie en la ciencia básica y demás, permiten abordar muy bien. Y es el problema de que hay una escasez de comunicación de la historia de la ciencia, pero una comunicación de historia de la ciencia no pasteurizada, es decir, no pasada por la idea de que entonces todo momento posterior fue mejor, ¿no? O sea, yo siempre un poco narro cuando me doy la clase de historia de la biología, el momento del descubrimiento de las leyes de Mendel no es un movimiento glorioso para la biología, es un momento que lo que abre es son dos décadas de un conflicto muy intenso, y esa es la naturaleza quizá más verídica y real de lo que pasa en el trabajo científico. Entonces falta esa comunicación de manera muy fuerte y muy marcada, ¿no? Pues creo que ahí falta, hay una escasez muy, muy grande, ¿no? Y una cosa que mencionaste que me gustó mucho y que me faltó comentar es el tema de la carne, ¿no? Es decir, sí es cierto, efectivamente, tenemos que ver qué pasa con todo este. El problema además es la soya, el problema es el sorgo, que también es un sorgo forrajero y del cual producimos y ocupamos la misma cantidad de hectáreas, porque la productividad que se ha alcanzado es muy similar en sorgo en México, para producir sorgo, hectáreas que se pueden ocupar para producir maíz, pero las ocupamos para producir sorgo fundamentalmente para alimentar ganado, aquí o en otros lados, porque también se exporta un pedazo. Y también como que hay que relativizar esta idea, en un libro que se llama Ecology and Power, ahorita no recuerdo el nombre del autor, pero dan el dato preciso, ¿no? El crecimiento del consumo per cápita de carne al año en países del sur de Europa implicó pasar de más o menos 56 kilos por año por persona en los años 50 a 80 y tantos kilos por persona por año en el sur de Europa en la actualidad. Y entonces una vez acaba la cuenta, supongamos sin conceder que yo comiese 100 gramos de carne al día, que está muy por arriba de la ingesta que yo, que pertenezco a un estrato social con relativo acceso a la carne, todavía, ¿no? Es mucho más de lo que como realmente de carne. Si yo consumiera 100 gramos de carne al día, estaría consumiendo 36.5 kilos de carne al año. Estaría bastante por debajo de lo que pasaba en Europa en los años 50. Y el problema es la expansión de ese modelo, es decir, la idea de que tenemos que alimentarnos bien es alimentarnos
pues cómo se alimentan en una región determinada. Y eso marca gran parte del problema de por qué necesitamos más tierra para sorgo, por qué necesitamos más tierra para soya, por qué necesitamos más tierra para X o Y cultivo. Y otra es una pregunta abierta. O sea, ¿en manos de quién ponemos el control de eso? O sea, yo creo que ese es un tema, ese es el fondo del asunto, creo yo. Sí, yo sí creo que la soya ha jugado un papel importante en la nutrición. Sí es cierto que el procesar la soya es difícil porque tiene un problema de flatulencia más grave que el de los frijoles y tiene un sabor que a la población no le gusta. Pero yo sí he visto un incremento en los últimos años en la disponibilidad de soya y sí sé y participé en un esfuerzo de voluntarios en Perú con la idea de llevar, no hay leche, pero llevar leche de soya a la población infantil en las escuelas y convencerlos de que pues, no era veneno, ¿no? De que por el hecho de que pudiera ser transgénica no era veneno. Pero estoy totalmente de acuerdo, es que mejor comernos la soya, ¿verdad? Y no el 25%, que es el rendimiento que tendríamos en términos proteicos una vez transformada a proteína de carne, y eso, el impacto que tendría es enorme. Julio dice que no le contesté en el sentido de, bueno, yo tomar una decisión en términos de si el dogma central de la biología molecular, yo creo que eso fue rebasado hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que tan es así que, Elena trabaja en un centro de sistemas complejos donde está muy claro que la complejidad reina en todo nuestro ámbito. Y en el sentido particular de las modificaciones que se hacen, evidentemente que las consecuencias pueden ir por muchos lados. Y justamente es lo que yo decía, lo que tenemos son herramientas para hoy en día cuantificarlo de manera más detallada. Pero ¿cómo se hacía antes? ¿Cómo se hacía antes cuando se seleccionaba? Pues simplemente en función empírica de esta planta se ve bien, tiene las características que quiero, y si me la como y sobreprodujo una toxina, pues ya me morí y entonces se fastidió la cosa, ¿no? Pero había una selección, y esa selección ahora pues permitiría decir, yo desecho esta manera de modificar, no sé, cualquiera que esta sea, porque las consecuencias que está teniendo rebasan con mucho el objetivo que estaba yo buscando. Yo creo que eso es el... No sé si eso es lo que me preguntabas, pero como que por ahí tendría que forzosamente que ir la evaluación de inocuidad. Sí, Elder. No sé, perdón. Estamos ya sobre el tiempo. Creo que tenemos que desalojar en algún momento. Les agradezco su participación y a todo el panel y a quien nos sigue por internet. ¿Algún anuncio último? Ok. No es anuncio, simplemente que bueno, en calidad ahí de coordinador del evento, pues quiero agradecerles a los 18 participantes, ¿no? Que en primer lugar, ¿no? 18, el 19 sería yo, pero no me voy a agradecer a mí mismo mi participación, ¿no? Entonces, a todos los 18 participantes, a las 5 moderadores, aquí al departamento ahí de difusión, sobre todo, bueno, la dirección, la secretaria académica del CEH, el departamento de difusión, ¿no? Y la colaboración, pues, allá de las instancias de la Facultad de Ciencias que hicieron posible este evento. Y pues, ojalá, como dijo Víctor Toledo ayer, ¿no? Yo organicé, pues bueno, la mayoría de ustedes, yo que, o si ya habían nacido en haber estado de niño, yo organicé uno. ¿Te acordarás? Claro, sí. Acá en noviembre de 2002 salió un libro que yo lo recomiendo porque en 2004 salió un libro editado siglo XXI, y la UNAM, el CEH, ¿no? Salió porque todavía está por ahí, y yo lo recomiendo porque nadie podrá desmentir aquí que los términos del debate siguen siendo los mismos, más o menos. Claro, hay que cambiar fechas, lugares, nombres, cosas así, pero los términos del debate ahí están puestos, ¿no? Y espero que no pasen otros 15 años, ¿no? Porque sea
Víctor Toledo esto ayer, ¿no? Yo espero que no pase otros 15 años para que volvamos a tener una cosa así, porque dentro de 15 años, pues quién sabe cuántos de nosotros, a ver si estamos vivos, ¿no? Y pues de todo modo, suponiendo que estuviéramos, no sería correcto dar esos lapsos tan largos. Entonces sigamos debatiendo y pues a ver qué pasa, ¿no? Y pues muchas gracias a todo el mundo. Pero para qué. Mucho gusto. Muchas órdenes. Gracias. Pero para no sufrir. Mucho gusto. Adolfo, órdenes. Igualmente. Qué bueno. Mucho gusto. Mucho gusto también. Bueno, ya te había oído. Ese viernes me tocó los guajolotes. Los guajolotes. Sí. Me acuerdo, hasta le hablé a un estudiante, porque tengo un estudiante que trabaja conmigo, pero en otros temas.